Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En quien he puesto mi fe, y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti.
como tierra reseca, acostada sin agua. Por lo que tú me clama en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se entiende por su mujer, y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Sangre del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, Dios y el alas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, el pan los cielos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuando termine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Piedras y ganados, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Abadías, Azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzando
combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje. Al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que al Hijo y al Espíritu Santo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Simón Pedro: sus santos profetas.
santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos ser libres de miedo, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a aquel niño que llamará trofeo del Altísimo, olvidarás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y digámosle confiados: bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que rogaste por Pedro para que no se apagara su fe, da firmeza a la fe de tu iglesia. Tú que después de la resurrección te apareciste a Simón Pedro y te revelaste a Saulo, ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que elegiste al apóstol Pablo para que anunciara tu nombre a los paganos, haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio. Tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de Pedro, perdónanos también nuestras culpas y pecados. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana vamos a celebrar nuestra fe. La fe en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesucristo que ha dejado su iglesia en manos de Pedro, del Papa, y por lo tanto sigue guiada por ese don, por ese poder del Espíritu Santo. Hoy pues nos alegramos con la festividad de San Pedro y San Pablo, y vamos a felicitar en esta mañana a varios señores canónigos y también a algún capellán de coro. El padre, el señor canónigo Pedro Tapia, hoy es su onomástico, que el Señor lo bendiga mucho. Al señor canónigo Diego, muy estimado aquí en la Basílica, 41 años de ordenado. A monseñor Alberto Reynoso, 48 años de ordenado, muchas felicidades. Y el padre Moisés, que está de descanso, cumple 56 años de ordenado. Muchas felicidades para ustedes, que el Señor los bendiga muchísimo, les siga fortaleciendo. Pedimos también por su santidad el Papa y por las necesidades e intenciones de Miriam Reyes Sánchez. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Pobres y los libra de todas sus angustias.
Señor. El ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti
que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia Católica, nuestra Iglesia, tiene sus raíces en una tradición milenaria, fundamentada en la experiencia de un pueblo que se sintió y reconoció constituido como propiedad de Dios. No son una comunidad abandonada, solitaria y esclava. Es el Señor quien los ha formado, los ha liberado y va al frente de ellos para consolidarlos como una nación privilegiada, con un objetivo claro y prometedor. Esta raíz de nuestra fe es sólida, fuerte y bien robustecida, y aunque el árbol, en un momento determinado de la historia, parecía seco, sin vida, surge de él un vástago, una pequeña rama que sale del tronco de Jesé. Es por lo tanto descendiente de David, sobre el cual reposa el Espíritu de Dios con todos sus dones y carismas e inaugura una nueva era de paz y bienestar, como lo anunció el profeta Isaías en el pasado. Este vástago se convierte en la raíz de un nuevo pueblo, afianzado en la nueva alianza. Surge de esta nación para hacerse uno con una nación totalmente renovada, regenerada. Toma un cuerpo humano para constituirse un cuerpo espiritual, para hacerse iglesia. El gran problema está en que la misma dificultad que tuvieron los contemporáneos de Jesús para aceptar la encarnación del Hijo de Dios, para admitir la presencia divina en un hombre, es la misma que tenemos nosotros para reconocer que Jesús está vivo en la iglesia, está presente en ella. Y si tú y yo, siendo seres humanos, somos iglesia, en nosotros está Cristo. Nosotros somos el instrumento universal de salvación en este tiempo. La iglesia no es un ente abstracto, somos personas concretas, donde habita el Espíritu de Dios con todos sus dones, con la misma misión mesiánica de Cristo. Por eso quien descubre y asume su identidad y su misión es capaz de actuar de acuerdo a lo que es decir, su misma naturaleza le impulsa a desarrollarse, a crecer en sus rasgos y características que lo diferencian de los otros. Afirmar que somos cristianos significa que cada uno de mis hermanos y yo somos el cuerpo de Cristo,
y estamos en este mundo para impregnarlo de salvación. Sin esta convicción, no entendemos la fiesta de hoy, festejada con mucha solemnidad, pues celebramos a dos pilares de nuestra Iglesia, que con sus limitaciones y grandes virtudes, entendieron su identidad y cumplieron su misión de manera incomparable. Por eso Pablo es capaz de decir: he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Pedro es la fuente recreada que se encarga de purificar el caudal turbio de las tradiciones judías. Confesor preclaro de la fe de Jesús, el Mesías, quien recibió el encargo de confirmar a sus hermanos y ser cabeza de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. San Agustín dice que la respuesta que da la gente en relación a Jesús ante la pregunta que hoy escuchamos es la de quienes no han visto en Jesucristo más que a un hombre. Y quien solo ve en Jesucristo a un hombre, no lo conoce verdaderamente. Aquí tienes la confesión verdadera y plena, dice el santo. Debes unir una y otra cosa: lo que Cristo dijo de sí y lo que Pedro dijo de Cristo. ¿Qué dijo Cristo de sí? ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Y qué dice Pedro de Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una une las dos cosas y así viene Cristo en la carne. Cristo afirma de sí lo menor y Pedro de Cristo lo mayor. Desde la visión del santo de Hipona, es indispensable unir humildad y verdad para asimilar la respuesta de Pedro y el cuestionamiento de Cristo. Este es el camino que tendrá que seguir Pedro y el que conviene que sigamos nosotros, pues únicamente aprendiendo a ser humildes, captamos la verdad del Dios hecho hombre y del hombre elevado a la dignidad de Dios. Todo esto por la misericordia infinita. Pedro tiene que tocar hasta el fondo su miseria y la imposibilidad que experimenta para entender el misterio de Cristo a fin de ser renovado. El Papa Francisco dice que solo el corazón recreado por la misericordia de Dios es capaz de ser buen recipiente. Así se transformó en el primer pontífice de la Iglesia. San Pablo, el hombre enraizado en su cultura y bien consolidado en su religión, de carácter recio y a la vez afectuoso y delicado, ha tenido que ser derribado de sus esquemas mentales por la llamada de Cristo. Pablo perseguía a los cristianos. Estaba molesto contra estos sectarios que pretendían extender una religión. Cuando Jesús le habla en el camino de Damasco, se presenta como el perseguido. ¿Por qué me persigues? Quien persigue a un cristiano persigue a Cristo. Ahí está la comunión entre la Iglesia, comunidad de fieles, y el Señor resucitado. Este misterio es bien captado por el apóstol, a tal grado que después se atreve a decir: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, en favor de su cuerpo,
que es la Iglesia. Su sacrificio final es una ofrenda agradable al Padre y termina su vida satisfecho de haber cumplido su misión, la conversión de tantos pueblos paganos. Celebrar, pues, a estos apóstoles es alegrarnos con la intercesión de tan gloriosos mediadores y comprometernos para asimilar su estilo de vida y su celo por la extensión del Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Que Santa María de Guadalupe, la gran apóstol de nuestra patria, nos ayude a entendernos e identificarnos como Iglesia, un pueblo santo al servicio del reino. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe por las enseñanzas de los santos apóstoles. Digamos con fe: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia de Dios vivo. Oremos. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de la salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Oremos. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Oremos. Por Miriam Reyes Sánchez, por sus necesidades e intenciones. Oremos.
por Monseñor Alberto Reynoso en sus 48 años de aniversario, Monseñor Diego Monroy en sus 41 años de aniversario y el Padre Moisés Favila en sus 48 años de aniversario de sacerdocio, así como el onomástico de Monseñor Pedro Tapia. Tapia, oremos. Señor, que con tu poder confirmaste el testimonio valiente de los apóstoles, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y sabiduría del Espíritu para que sea hoy también mensajera de tu evangelio en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, consagraron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por su pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente acuérdate de Felipe y Marcelina. A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor,
concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nada más les recuerdo la invitación del Venerable Cabildo, dos invitaciones. Hoy a las 6:00 p.m, noche de museo, que más bien es tarde de museo, atrás de la antigua basílica, hoy a las 6:00 p.m. Y también la invitación para cursar este diplomado del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos sobre el evento guadalupano. Comenzamos este lunes 4 de julio, desde las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. Para cualquier precisión de información más clara, por favor, métanse a la página morenita.tv o vean también en los aviseros. Que Dios los bendiga mucho. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial, bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y también todos sus objetos de piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Gracias.